Mi nombre es Lucas Aissa y soy consultor de marketing. Trabajo con marcas y les ayudo a reconectar con sus clientes. Hola, buenos días. Soy Francisco Ross, soy ginecólogo, especialista en reproducción asistida y estoy ejerciendo mi actividad ahora como autónomo. ¿Cuál es la importancia de poner contenidos en las redes, los links, todas esas herramientas que hay que desconocemos los que somos neófitos en esta materia? Bueno, de momento, bienvenido a este mundo del emprendimiento y todo esto, y buena en la que te estás entrando. Primero, los nativos digitales no existen, son un mito, o sea que tampoco te agobies con esto. La importancia, yo creo que ahora mismo, de publicar contenidos y hacer que sean visibles es total. Al final es tu forma de darte a conocer. La primera barrera es conseguir que sepan que existes. Una vez que eso lo consigues, lo siguiente es conseguir que les guste lo que tú haces. Y la barrera más complicada es conseguir construir confianza. Creo que ya voy a entender un poquito más. Muchas gracias. Bueno, yo soy Lucía Ibarra, soy fotógrafa. Me dedico sobre todo a publicidad y diseño de marca. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para salir la primera? Eso es una pelea de las buenas, ¿eh? Ya tienes que cumplir, insisto, los parámetros técnicos del cómo está construida tu página. Y a partir de ahí, yo creo que tienes que trabajar elementos todavía más allá de lo que es tu página. Es bueno tener un contenido troncal, pero luego tener como satélites que acaban apuntando a tu contenido. Es bueno el relacionarte y construir presencias más allá de tu página para que los usuarios te acaben descubriendo, lo que decíamos antes con Paco, y que desde ahí consigas derivarles. Y luego el tema de Instagram, Facebook, todo esto. Porque hay gente que aparece, siempre están ahí, son como pesadísimos. O sea, que siempre entras y te aparece siempre como los mismos, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo para estar también dentro de...? Es un poco lo que le decía Lucía también. Tú puedes pagar por aparecer, tú puedes poner anuncios en redes sociales. De hecho, funcionan muy bien porque tienen una capacidad de segmentar a tu audiencia muy amplia. Con cada clic que estamos dando, estamos informando a la red de nuestros gustos, nuestras ilusiones, ambiciones, todo. A partir de ahí, yo puedo segmentar. ¿Tú a quién te diriges? Mujeres de este rango de edad, a las que les interesa esto, y puedes acabar apareciendo y hace que tu publicación se les muestre. Ajá. Esa es la de pago. Y pagando, tú lo que haces es definir una audiencia objetivo. Tú tienes muy claro a quién quieres aparecer. A mujeres de este perfil que viven en este código postal, vas a hacer que le aparezca tu publicidad. Y luego otra cosa es, cuando ya son clientes tuyos, hay que ver la forma que tenemos de provocar estos comentarios o de provocar estas menciones. Y esto pasa siempre porque tu trabajo sea satisfactorio. Es muy difícil que vayas al peluquero, vosotros que vais al peluquero, y si os hace un mal corte, ¿a qué no le vas a mencionar? Y si lo haces, el peluquero no querría, vaya desastre que me ha hecho. En cambio, si te ves guapo, te ves guapa, oye, pues qué bien me veo. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues imagínate que el peluquero monte un pequeño set de fotografía con buena iluminación para que salgas bien en la foto. Hay que dar facilidades para que esa mención ocurra. Y luego, ¿con qué regularidad crees tú que hay que mantenerse activo en las redes sociales? Eso es un tema de debate clásico. Al final, las redes funcionan con un algoritmo que es el que decide si tu publicación se muestra o no se muestra. Y el algoritmo desayuna interacción. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la red? Mantenerme ahí dentro el mayor número de minutos posibles. Ese es su objetivo. ¿Cómo lo consigo? Mostrándome contenidos con el que voy a interactuar. Bien, ya tengo hecho mi blog, ya tengo mi Instagram, mi Facebook, todas estas cosas. ¿Y ahora qué hago para que me mencionen? Porque no soy nadie, soy un granito de arena en el desierto. Pues al principio te va a costar, precisamente por eso. Porque eres un granito que está empezando. Al principio te va a costar. La clave para conseguirlo, de entrada, es que seas bueno en lo tuyo. Si no eres bueno en lo tuyo, olvídate de hacer trampas, olvídate de comprar comentarios, de comprar me gusta, olvídate de eso. Lo importante en esto, como en general en la vida, es hacerlo bien. Entonces, tienes que ir poco a poco. Y tienes que ser tú, probablemente, el que inicie siendo generoso. Tú que estás buscando que comenten en tu blog,
¿Cuántos comentarios has dejado tú en otros blogs? ¿Cuántas likes has dejado en otras fotografías? ¿Cuántas aportaciones de valor has dejado en el foro de no sé qué? Empieza haciéndolo tú. Empieza tú localizando usuarios relevantes para tu entorno e interactúa con ellos. Vale, y entonces todo esto, ¿cómo puedo conseguir que tenga un impacto real sobre mis ventas? La pregunta del millón. La pregunta del millón. Y además es muy cierto que todo este mundo del que estamos hablando es un gran agujero negro como no tengas cuidado. Porque puedes acabar dedicándole mucho tiempo. Abrirte perfiles, abrir un blog, eso es gratis, pero rellenarlo y gestionarlo no lo es. Pues lo que hay que tener muy claro es para qué lo estás haciendo y de qué forma lo estás haciendo. Antes decías, ¿cómo enlazo yo mi página o mi blog con mi perfil? Obviamente tienes que tener tú claro cuál es el recorrido que quieres que tus usuarios, tus clientes, tus seguidores sigan y ponerlo fácil. Cuando estés publicando algo, tienes que tener claro qué es lo que te gustaría que ocurriera después e incluir entonces el pasillo, la alfombra roja que les lleva hacia allí. ¿Tú qué quieres? ¿Que descubran tu portfolio? Déjamelo claro, no me hagas pensar. Porque a lo mejor me pierdo y digo, oh, qué guapa la modelo, qué guapo el modelo. Y tú no eres la agencia de modelos, tú eres la fotógrafa. Y ten claro, insisto lo que decía antes, ¿a quién te quieres dirigir? ¿A ti te aportaría algo tener, no lo sé, muchas visualizaciones en Chile, en Perú? Es difícil que vayas pasado mañana a hacer una sesión de fotografía. Céntrate en el público al que tú te quieres dirigir. ¿Y tú crees que las redes sociales como Instagram se están comiendo las páginas web? O sea, realmente la página web sigue siendo, creo, yo tengo la percepción de que últimamente es menos importante, la gente te pide tu Instagram más que tu página web. Mira, yo siempre digo lo mismo, en las redes sociales estamos de alquiler, en tu página web eres el propietario. En tu página web tú puedes decorar la casa como tú quieres. En tu página web tú me puedes hacer pasar por el recibidor y luego al salón. Y luego, si quieres, me enseñas la cocina, que es tu blog. Yo sigo considerando que es muy importante y relevante mantener un sitio propio, al que yo llamo casa, y luego salgo a encontrarme con los amigos en los diferentes lugares a los que ellos van.